¿Qué tal, maestras, maestros? Muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien en este 9 de febrero, jueves 9 de febrero, 7 de la noche, aquí en el centro del país, en Chiapas. Maestro Andrés Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido aquí a Educare Blog. Y también estamos en la plataforma, en los canales del maestro Andrés Morales en YouTube, en su canal de Aprender a Enseñar. Así es, ¿verdad? Así es, aprender a enseñar YouTube y aprender a enseñar en Facebook también. Estamos ahí, haciéndote competencia en el Facebook. Echando competencia de audiencia en las plataformas. Muy bien, maestras, maestros. El día de hoy nos acompaña el maestro Andrés Morales y vamos a hablar un poco sobre el campo formativo de lenguajes, que creo que es uno de los temas relevantes de este Plan de Estudios 2022 y que nos estamos anticipando a la sesión de Consejo Técnico de febrero, en donde vamos a hablar sobre ese tema. Y también quisiera mandarle saludos al profesor Carlos Villarreal Guajardo, que está aquí dejando likes en todas las plataformas en las que estamos transmitiendo. Saludos hasta Zacatecas. No, las estrellas no son necesarias para comentar, únicamente deben de estar suscritos al canal del maestro Andrés, a su página de Facebook también, Aprender a Enseñar, y en Educare Blog, en YouTube y en Facebook también. Nada más deben de darle seguir a la página y con gusto pueden comentar aquí la transmisión. Muy bien, maestro Andrés, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy en este campo formativo de lenguajes? Sí, pues el día de hoy vamos a hablar de este campo formativo de lenguaje. Primero que nada, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta transmisión, colaboración. Primero quiero agradecerte, profe Jonathan, por invitarme aquí a estar contigo en tu espacio, en tu canal. De verdad es un honor siempre poder colaborar con los diferentes maestros y maestras de todo el país que están en esto de la creación de contenido. Educare Blog es una página formativa muy, muy, muy buena en Facebook. Y bueno, me siento honrado. Y pues he preparado una pequeña presentación de este campo formativo que vamos a poder ir platicando al respecto. ¿Cómo ves? Muy bien, y al contrario, es un honor tener al maestro Andrés Morel. Ya lo conocíamos desde hace un poquito de tiempo, creo que hace como un año, 2 años más o menos, que como que empezamos ahí a Sí. tener comunicación. Y como dicen, estas redes sociales que han generado estas comunidades de aprendizaje, y que en el dado caso, ahorita, por ejemplo, estamos desde Chiapas hasta Hasta Sonora y nos hasta pusimos de Sonora. acuerdo para ese de andar de rojo, dicen, en este mes del amor y la amistad, venimos de rojo. Así es. Muy bien, entonces vamos a iniciar, maestro Andrés Morales, con este campo formativo y en lo que nos presenta las imágenes el maestro Andrés, pues me gustaría comentar algo. Como bien sabemos, este plan de estudios, el Plan y Programas de Estudios 2022, o conocido también como el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, se plantea desde un currículo integrado. ¿Qué quiere decir esto de un currículo integrado? Todos los contenidos que nosotros ya hemos observado dentro de los programas sintéticos que analizamos en la primera semana de enero tienen que ver o están muy relacionados con los ejes articuladores. Estos ejes articuladores, maestras, maestros, aquí en Educare Blog tenemos una transmisión con la maestra Jimena. Una transmisión larga sobre los ejes articuladores, pero también en la plataforma, en el canal del maestro Andrés Morales, están analizando cada jueves cada uno de los ejes articuladores. Y déjenme comentarles, hace unos minutitos, como 10 minutos apenas, terminaron de explicar o de comentar esto con la maestra Jimena en sus canales de YouTube. Entonces, estos ejes articuladores van a vincular el saber o los saberes de los niñas, niños, adolescentes, de los profesores, con el conocimiento. Y esto va a estar relacionado directamente con la realidad en la cual cada una de nuestras escuelas está constituida. Esta realidad, maestras, maestros, va a verse en el plan y el programa de estudios a partir de los campos formativos, que como bien sabemos, son cuatro. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente el de lenguajes. Así es, mi querido Jonathan. Hoy vamos a ver el campo formativo de lenguajes, pero creo que primero tendríamos que platicar sobre qué es un campo formativo, qué son los campos formativos.
que vendrían siendo esta estructuración en la que el nuevo programa de estudio va a organizar lo que son los contenidos, ¿no? Es una estructuración, una articulación que reconoce lo que es la diversidad de saberes y que propone cambios en los parámetros desde donde se construye, ¿no? ¿Qué es lo que construimos? El conocimiento. Entonces es bien importante verlo, ¿no? Vamos a decir que el campo formativo vendría a suplir lo que tradicionalmente hemos visto, y así lo maneja el programa de estudio, como la partición, las asignaturas en sí. Aunque en el programa 2011 hablábamos de los campos de formación, no sé si lo recuerden, los campos de formación englobaban a las asignaturas. Ahora los campos formativos van a abordar lo que son las áreas del saber y también la parte de los contenidos. Entonces, el día de hoy vamos a ver este primer campo, que es el campo formativo del lenguaje. Pero bien, lo mencionaba Jonathan, son cuatro campos formativos que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. De una vez le adelanto que precisamente también con Jimena, en estas colaboraciones que hacemos los jueves, que se llaman ahora, Jonathan, Educación Hoy, ya hemos bautizado. Sí, es lo que está haciendo hoy la etiqueta, Educación Hoy. Ese va a ser nuestro programa de colaboración. Ahí también vamos a irnos campo por campo en su momento. Si quieren una estrategia de formación en lo largo del tiempo, donde podamos darle el verdadero sentido a cada uno de los temas, contenidos que vienen en el programa 2011, pues ahí los invitamos para que formen parte de ese círculo de estudio que tenemos. Entonces, pues vaya, con esta pequeña introducción de campos formativos, creo que podemos empezar con lenguajes, salvo que quieras comentar algo, Jonathan. Sí, ahondando un poquito en lo que se mencionaba sobre los campos formativos, es necesario mencionar, maestras, maestros, que el programa, el Plan de Estudios 2022, va a estructurar este currículo a partir de campos, pero esta estructuración a partir de campos, ¿qué va a permitir? Va a permitir esta integración que hay entre conocimientos. Ya no va a ser conocimientos segregados, ya no van a ser conocimientos separados como tal, sino que todos van a tener relación en sí, van a tener esta consideración de los aspectos de la vida cotidiana de las personas y que no se pueden limitar a una asignatura, no se pueden limitar a un área de conocimiento en específica, sino que es una visión muy compleja de la realidad. ¿Esto para qué? Pues esto va a ser para enriquecer los conocimientos, los saberes, el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto de estudiantes como de los mismos maestros, porque así vamos a tener un panorama, una, vamos a llamarlo así, como un abanico muy amplio de posibilidades y ya no nos vamos a enfocar en un punto en específico. Así es, y estos campos formativos, por ejemplo, ahorita el de lenguajes, que va a abordarse desde los contenidos, pues de cierta manera tienen una manera específica de abordarse y se van a cruzar también con lo que son los ejes articuladores que bien mencionaba también ahorita el profesor Jonathan Kundapi. Entonces, pues vamos a iniciar con lenguajes. Fíjense, me llama la atención a mí que el nombre es lenguajes, ¿eh? Porque coloquialmente lo conocíamos. Siempre hay un aspecto, vamos a decir, una partición para donde vemos el español o el aprendizaje de la lengua española, y eso no nomás es en México, es en los diferentes países de habla hispana. El español, lengua española, lenguaje y comunicación se llamaba anteriormente en el 2011, y ahora es lenguajes, en plural. Pero tiene una razón de ser que vamos a ir viendo al frente de esto, ¿no? La definición. Primero sería ver qué son los lenguajes. Los lenguajes, según el programa viene, son construcciones cognitivas. Déjame ver. Voy a hacer un poquito más grande aquí nomás para poder verlo completo. Ahí está. Son construcciones cognitivas, sociales y dinámicas que las personas utilizan desde su nacimiento para expresar, conocer, pensar, aprender, representar, comunicar, interpretar y nombrar el mundo. Así también como para
compartir necesidades, emociones, sentimientos, experiencias, ideas, significados, saberes y conocimientos. Por tanto, estos lenguajes permiten establecer vínculos que propicien la convivencia, la participación colaborativa a fin de comprender y atender situaciones que se presentan cotidianamente. Si vemos este pequeño texto, yo le puse definición, en el programa no dice definición, es uno de los párrafos que ahí viene, de los primeros párrafos, y que a mí me viene a dar o a entender cómo es que se van a entender estos lenguajes, ¿no? En sí. Entonces yo resalté con dos colores, dos funciones que veo en esta definición. Por un lado, el uso individual del lenguaje, que es lo que me permite expresarme, conocer, pensar, aprender. O sea, ¿cómo le doy un uso yo en lo individual al nombrar el mundo, interpretar y entenderlo? Pero también me da el uso social, que venía en azul, la parte de compartir lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, lo que estoy necesitando, las experiencias que vivo, las ideas, los significados y saberes, y también conocimientos, ¿no? Que yo ya de cierta manera desarrollo, construyo, bueno, yo los comparto con las personas. Y ahí es donde se está creando ese vínculo con la realidad del que habla aquí, para favorecer la convivencia, la colaboración, la participación de diferentes situaciones de la vida. Entonces, si hablamos de lenguajes, en un primer momento yo lo puedo dividir de estas dos maneras desde el mismo programa de estudio. ¿Cómo ves, Jonathan? Y sí, esta parte, ¿no? Que la característica del mismo nombre o desde la misma interpretación que le podemos dar, campo formativo, lenguajes, ya no es singular, ya no es lenguaje. Y ahorita creo que en el transcurso de estas diapositivas vamos a ver por qué es lenguaje, ¿sale? ¿Para qué nos va a servir? Y necesariamente tenemos que ir interpretando este uso individual que le damos a los diferentes lenguajes que empleamos en nuestra vida cotidiana y que son necesarios y que son bien importantes para establecer comunicación y llevarlos a este uso social que vamos a tener. ¿Por qué es necesario este uso social o por qué vamos encaminados a este apartado? Porque recuerden que este plan de estudios tiene que ver mucho con la comunidad, con la interculturalidad, con la diversidad. Entonces, a partir de los lenguajes, vamos a dar a conocer las características de nuestra cultura, de nuestro contexto, del área donde vivimos, de la escuela, de nuestra familia, pero también así vamos a interpretar lo que otras personas nos están expresando, dando a conocer, qué están pensando desde el ámbito ya macro, desde el ámbito de la sociedad. Entonces, esto es bien importante porque a partir de estos lenguajes vamos a tener esta comunicación más directa, esta comunicación en donde vamos a compartir, comparar, apreciar la diversidad cultural o intercultural que existe en todos los municipios, en todas las ciudades, en todos los lugares en donde estamos implicando el uso de los lenguajes. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos con esa pequeña aseveración. Vamos a darle ahora a... Entonces, ¿cuál es el objeto de aprendizaje que viene aquí a promoverse? El objeto de aprendizaje de este campo se constituye, a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes, y aquí es donde te hace la aclaración, las niñas, niños y adolescentes amplían sus posibilidades de expresión en distintas situaciones, construyendo significados compartidos y comunican de manera asertiva intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes. Dichas situaciones favorecen por una parte la puesta en práctica, de los lenguajes que potencian la complejidad gradualmente su uso. Y por otro, que se ofrece la oportunidad de explorar la sensibilidad, percepción, imaginación, creatividad como herramientas para interpretar, pero no solamente nos quedamos ahí, sino también para incidir en lo que es la realidad. Ahorita que estamos hablando de la comunidad al centro
que es como el enfoque, lo primordial que tenemos que ir promoviendo, tenemos que ver que no solamente vas a ver y leer, dar esa lectura de la realidad, decía en el programa sintético y analítico, ¿no? En el camino a la construcción del programa analítico. No solamente es hacer esa lectura de la realidad, sino también cómo puedes incidir para transformarla. Y lo que no se nombra, pues no existe. Por eso es importante el desarrollo de la parte de los lenguajes que se tienen y cómo desde la escuela puedes favorecer esta construcción de significados que se van haciendo significados compartidos entre los mismos estudiantes. ¿Cómo ves, Jonathan? Y es unas palabritas que pueden pasar a veces desapercibidas, las dos que leía ahorita maestro Andrés, interpretar e incidir en la realidad, ya no alcanzo a ver qué más dice porque me tapa la cámara, realidad, interpretar y reincidir en la realidad, ¿qué dice? No, ahí es el final, ahí termina. Ahí termina. Entonces, interpretar e incidir en la realidad, ¿en qué realidad? En la realidad del alumno, en la realidad en la cual él está establecido. Dentro de la estructuración curricular del plan de estudios, maneja que ya no hay un pensamiento universal válido, sino que cada uno de nosotros va a tener una realidad, y lo maneja así, una realidad epistémica, en la cual cada uno de nosotros tiene diferentes aspectos, cada uno de nosotros tiene una visión de la realidad, cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad de acuerdo a lo que estoy viviendo, de acuerdo a cómo me estoy desenvolviendo, y esto a partir de los lenguajes lo tenemos que ir haciendo. Si ven, acá menciona también parte de esta educación socioemocional o inteligencia emocional que debemos tener, ¿no? Dar a conocer intereses, necesidades, motivaciones, afectos, saberes, todo lo que implica el vivir en comunidad, todo lo que implica vivir como sociedad, y pues poner al centro a los niñas, niños, adolescentes, y a partir de eso ir hacia la comunidad. Sí, así es. Y para ello, pues, vaya, es necesario analizarlo desde esta perspectiva de los lenguajes que viene aquí. Entonces, en este campo formativo se vinculan los procesos graduales de aprendizaje, y aquí viene, porque lenguajes del español, lenguas indígenas, lenguajes artísticos e inglés como lengua extranjera, en el caso de la atención con personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, la lengua de señas mexicana, considerando las características de la edad de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como la búsqueda de una integración interdisciplinaria a través de los contenidos de los lenguajes. Entonces aquí, en este campo campo formativo, va a venir a abarcar no solamente el manejo de la lengua española como se venía manejando anteriormente, sino también la promoción de la lengua materna en el caso de las comunidades indígenas que tengan, o de los lenguajes artísticos, que esta parte, mira, es como que lo nuevo, ¿no? O sea, lenguajes artísticos, ¿a qué se refiere? A la manera de expresar, a la manera de vivir también la parte estética de las cosas. El inglés como lengua extranjera, que aunque se ha venido manejando en diferentes programas, como el Programa Nacional de Inglés, pues también, en el caso de Sonora, por ejemplo, que es un estado fronterizo, y en el caso particular de un servidor que me toca estar en la franja, pues es algo que también se le da énfasis por estar aquí cerca el país vecino. Y bueno, es ir manejando esta situación también, porque es una necesidad de los niños, ¿no? Y partimos del respeto que tienen ellos a comunicarse en su lengua materna, que es lo que viene manejado desde el derecho a la educación que tienen. Y le das el mismo valor epistémico, social, a cada uno de estos lenguajes, y no poner como el oficial la lengua española nada más, y ahí partimos, ¿no? O sea, hay que reconocer, ahorita lo decía Jonathan, que cada uno tiene una realidad epistémica, una realidad para ver el conocimiento, una manera de concebir o nombrar las cosas, y es totalmente válida la de un niño como la de otro. Cuando ves el eje de interculturalidad crítica, ahí te das cuenta también de esto, ¿no? De que la cultura cobija a la persona,
y la persona, pues en estos rasgos culturales que tiene, pues tiene el derecho a ser valorada desde la cultura que prevalece en ella, ¿no? Y en esta segunda parte, que te habla de la integración interdisciplinaria, ¿cómo es que a través de esta integración, pues vamos a poder desarrollar los contenidos de los lenguajes o de lo que venga aquí propuesto en el programa de estudio? Y cuando hablas de los lenguajes, estamos hablando de todos, pues no nomás estamos hablando de uno, y es por ello que se le agrega esta letra de plural, la S, para englobarlos a todos. ¿Cómo la ves, Jonathan? Y esto, cuando muy salió la primera versión del plan de estudios, muchos compañeros, por ejemplo, los que estamos en preescolar, que ya manejábamos estos campos formativos o un similar a campos formativos, decían, no, ¿qué es lo mismo? Lenguaje y comunicación es lo mismo que lenguajes. Pero al ir leyendo, al ir interpretando realmente lo que implicaba este campo formativo de lenguajes, nos dimos esa sorpresa, ¿no? Que no únicamente íbamos a trabajar lectoescritura, que por lo regular se le daba mucha importancia, y lectoescritura de español. Uh-huh. En esta nueva propuesta menciona que los lenguajes no solo se van a ir a lectoescritura y no vamos a buscar el 100% de castellanización o hablar el español como una como algo obligatorio como tal, sino que le tenemos que dar importancia también al aspecto artístico, que muchos creo que ni pensábamos que la parte artística iba a estar dentro del campo formativo de lenguajes, pero es ahí también donde comunicamos. Podemos hacer un ejemplo a través de una canción, a través de una poesía, de la oratoria, a través de música, podemos estar comunicando muchas cosas. Entonces, también dibujo, por eso, de la pintura, ¿sí? Así es, a través de cualquier expresión artística, vamos a estar dando a conocer aspectos culturales que tenemos, aspectos también de mis sentimientos, mis emociones, las actitudes que tengo a través de la fotografía, en fin, inclusive viene en cuando nos enfocamos al aspecto o qué podemos trabajar en los programas sintéticos, el campo formativo de lenguajes, viene inclusive un performance, una obra de teatro, una representación por parte de los alumnos, y eso es por lo cual el campo formativo de lenguajes nos da un amplio panorama para trabajar, además de inglés, lenguas indígenas, y lo principal acá es que vayamos a esta integración interdisciplinaria. ¿A través de qué? A través de todos los contenidos que vamos a estar trabajando a partir de este campo formativo, que como bien sabemos, y ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, estos tienen que estar en relación, con los demás campos formativos y con los ejes articuladores. Todo es como un sistema, así como un reloj suizo, en donde todos los engranes tienen su función y todos deben de estar bien coordinados, bien sincronizados, para que tengan un desarrollo óptimo. Vamos a tomarlo de este punto. Muy bien, pues vamos a seguir entonces. Ya. Y para entonces, los maestros que están conectados, comenten ustedes qué percepción tenían de este campo formativo, cómo ven este campo formativo, pequeño, amplio, en papel, maestro Andrés, para comentarle a los compañeros, me imagino que ya todos lo leyeron, pero en el documento del plan de estudios no son ni creo que ni 5 o 6 páginas del campo formativo de lenguajes, ¿no? Es bastante corto pues la expresión, pero bueno, yo creo que esto se va a nutrir directamente cuando ya se tengan otros materiales así en donde puedas hablar de enfoques y demás, de cómo es que se va a desarrollar. La parte del campo formativo de lenguajes está bastante corto y por eso va a ser algo corto lo que veamos también. A ver, Jonathan, dime. Lo podemos relacionar también, ahorita vamos a presentar más o menos lo que se busca en cada una de las fases, que eso ya lo podemos ver en los programas sintéticos. De la fase 1 hasta la fase 6, tenemos más o menos ya en encarrilado hacia qué aspectos debemos de trabajar en cada una de las fases. Muy bien, entonces lo siguiente sería esto, ¿no? Cuando dices no es nada más la lectoescritura,
Efectivamente, no nada más hay eso. Estamos hablando también que es la oralidad, la lectura, la escritura, la sensorialidad, la percepción y composición. Entonces, las niñas, niños y adolescentes tendrán esta oportunidad de explorar, experimentar y producir creaciones individuales o colectivas que entrelazan los diferentes contextos en los que se desenvuelven para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de comunicación y expresión donde relacionen signos con significados a través de sistemas lingüísticos que pueden ser visuales, gestuales, espaciales, aurales o sonoros. Aquí cuando hablamos de signos con significados hay que precisar estos dos conceptos, yo creo, Jonathan, qué es un signo y qué es un significado. Por una parte, el signo es la manera, vamos a decirlo así, de nombrar, y voy a hablar de un lenguaje oral para hacer el ejemplo más simple, la manera de nombrar algo, ¿no? Y de darle un nombre. Y ese nombre, esa cosa que tú nombras, pues tiene un significado. El significado de la cosa, vamos a decir, no cambia, aunque el signo pueda cambiar. Uh-huh. Vamos a hablar de tres aspectos o de tres tipos de signos distintos, por ejemplo, o tres maneras o tres signos, voy a decir. La pantalla, por ejemplo, yo le podré decir pantalla, pero en otro idioma le puedes decir de otra manera y eso no cambia el significado, pero sí cambia el signo porque hay una manera diferente de nombrar el objeto. Entonces, es importante tener esa relación porque cuando hablas de lenguajes, otra vez lo vas a ver tanto en la lengua materna, si hay un contexto en el que haya algún lenguaje, una lengua indígena, o en el otro idioma, si es de lengua extranjera, o en lenguaje a señas también. ¿Cómo es que se dice papá, digamos, o cómo es que se dice mamá, o cómo es que se dice estudiante, o cómo es que se dice bosque? Pero el significado de lo que nombras no cambia, lo que está cambiando es el signo, ¿no? Vamos uh-huh. haciéndolo más o menos para poder precisar, porque el programa tiene ciertas palabras y cosas que dices tú, ah, caray, como que aquí tengo que adentrarme un poquito para poder comprenderlo un poquito más. Y se fijan en la parte de arriba, cuando hablamos de las creaciones, esas creaciones, la creatividad tiene un papel muy fundamental en este campo formativo. ¿Por qué? Yo creo que es intencional, porque cada vez que vamos avanzando más en tecnología, también vamos perdiendo un poquito esta noción de la creación humana. Entonces, creo que se le está dando mucho énfasis a que los niños sean otra vez niños poetas, niños artistas, niños cantantes, que a través de estos lenguajes artísticos que mencionabas, pues puedan desarrollar y potenciar la parte de las facultades de los lenguajes o del lenguaje, la oralidad, la lectura, la escritura, percepción y demás cuestiones que se tengan que desarrollar. Y esto lo podemos ver, mira, te voy a decir cómo es que se ha ido limitando. Si tú analizas una canción de Pedro Infante, de los 50, y analizas una canción ahora de reggaetón, de las nuevas que ponen, en cantidad de palabras que usan, muchas se repiten y otras no. Entonces hay un mundo de diferencia en cuestión del uso del lenguaje. Y es una crítica o un análisis que tú puedes hacer como maestro para desarrollar, ¿no? Para ir desarrollando esta capacidad humana que tenemos nosotros de comunicación, que no se limite a lo que, vamos a decir, se está haciendo, ¿no? Fíjate que me contó una anécdota, la voy a contar aquí porque es mi ATP que le mando saludos, y que dijo que escuchó una conversación de dos niñas que fueron al baño, ¿no? Y una de ellas dijo como que estaba aburrida, ¿no? Y es la limitación de la conversación, Jonathan. Uno esperaría que si el otro está aburrido, ¿qué te dijera, no? Vamos a hacer el ejemplo. Si yo te digo ahorita contigo, estoy aburrido y tú también lo estás, ¿qué me dirías? En lo más corto que puedas, no, yo también, sí. Creo, ¿no? Yo también. Sí, yo también. Ajá. Yo también estoy enfadado, así. Y lo que le dijo la niña le sorprendió porque le dijo, por dos. Por dos, X2. X2, sí, que es un es trasladar el lenguaje escrito de las conversaciones de texto, voy a decir, al lenguaje real en una situación.
pero cómo el lenguaje también se ve limitado, ¿no? Porque, como te digo, a lo mejor nuestra generación dice, pues yo también, o sí, fíjate que está bien enfadado, y de una palabra haces una conversación, y ahora ahí se acabó, fue como, estoy aburrido, por dos. Por dos, ya. Adiós. Y bye, ¿no? Entonces, es curioso cómo el lenguaje ha cambiado, pues, y va cambiando estos signos y estos significados también, ¿no? Por ejemplo, ahí también, el significado es yo también, pero nosotros podemos decirlo así, pero las nuevas generaciones dicen por dos, y hay otro por tres y por cuatro, así se va. Y ya ahí termina. Sí, y de hecho, esta parte me resulta interesante que se comente. ¿Por qué? Porque culturalmente o históricamente, Latinoamérica, vamos a voy a mencionar una lectura que hice hace un poquito de tiempo, mencionaba que en Latinoamérica tenemos hasta cierto punto una limitación para el lenguaje. O sea, nuestro lenguaje en la vida cotidiana a veces está un poco limitado. ¿Por qué? Y ponen el ejemplo. Cuando llegamos, nosotros que somos maestros, por ejemplo, llegamos de la escuela, ¿no? Y está nuestra novia, novio, esposo, esposa, alguien en la casa. Y nos preguntan, ¿cómo te fue, Andrés, en la escuela? ¿Qué es lo que regularmente contestamos? Bien, ¿y a ti? Bien, bien. Y hasta ahí terminamos, ¿no? Así, bien, mal, bien, mal. Pero en esta parte me mencionaban que la comunicación ahí es limitada, porque en lugar de decir bien, por ejemplo, para mí bien, tengo una interpretación del bien. Para el maestro Andrés, bien va a tener su propia interpretación. Para la maestra Isabela, para la maestra Dalia, para el maestro Jesús, cada uno tiene una interpretación de qué significa bien. No vamos más allá de esta interpretación. De decir, bueno, le fue bien, para mí bien es, no había tráfico de la escuela a su casa. Para otro puede ser, bueno, todas las actividades que iba a realizar, la realizó de manera adecuada. Entonces, nos decían que esta parte en otros lugares, en otros contextos, se lleva de la forma adecuada. Por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? Ah, oh, es que me sucedió esto, me pasó esto, logré esto, no logré esto. Hay como una conversación un poco más compleja. Y si vamos al ejemplo del maestro Andrés, pues aún estamos, de por sí estamos limitados y vamos a limitarnos aún más todavía cuando no expresamos, no percibimos, no damos a conocer ciertas características que podrían hacer que la comunicación tenga esa finalidad que busca, que no nada más es emitir y recibir mensajes, sino interpretar, dar a conocer, crear una conversación de manera colectiva. Y esto va a hacer que a partir de esta creación de una conversación ya más compleja, adquiramos nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas experiencias, inclusive por el hecho de comunicarnos de forma adecuada. Así es, así es. Y aquí me interesaría mucho leer los comentarios, ¿eh? Porque aquí también dice la maestra Tania Sañudo, que le mando un saludo desde aquí de Sonora. También dicen retweet, dice, también dicen retweet. O sea, hay muchas palabras que a lo mejor de la conversación tecnológica virtual se están trasladando también al lenguaje coloquial. O incluso esta interculturalidad que se da en las redes, voy a decirlo así, hace que nosotros conozcamos palabras de otros países y que ya sea más normalizado, ¿no? Como en Colombia que dicen parce, como en Argentina que dicen vos, que son, es un español distinto, pero también aquí se relaciona y dices, ah, ya por los streamers o por la cultura pop que hay ahora, pues ya tú las puedes identificar. Y en los niños es mucho más común, ¿no? A lo mejor uno que ya es de otras generaciones dice, ah, ¿cómo que espérame que por dos o que retweet? Espérame, háblame bien, ¿no? Porque yo no te entiendo. Pues pudiera crear ese bloqueo al mismo tiempo que también es una oportunidad de aprender que tenemos, ¿no? Sí, así es. Entonces, toda esta parte del lenguaje tiene que ver, maestros, maestros, con un panorama más amplio. ¿Sale? Creación, expresión, a partir de cualquier forma en la cual podamos realizarlo. No es limitarse a la lectura, a la escritura y a la oralidad, sino que va un poquito más allá en esta parte de lenguajes. Así es, Jonathan. Y bueno, ahorita nos fuimos largo cuando dijimos lenguaje son 5 hojas. Son 2 páginas, estoy viendo. Son 2 páginas nada más. Y por eso es algo corto este en el programa, ¿no? En el plan de estudios, en el programa de estudios son 2 páginas.
Y la segunda página nos habla de esto, que son las finalidades del campo, ¿sí? Las finalidades del campo. ¿Cuáles son? Son cuatro finalidades que vienen marcadas dentro de este plan de estudios, este programa de estudios, ¿no? El primero es la expresión y comunicación de sus formas de ser y estar en el mundo para conformar y manifestar su identidad personal y colectiva, al tiempo que conocen, reconocen, valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, de género, social, de capacidades, necesidades, condiciones, intereses y formas de pensar que constituye a nuestro país y al mundo. De esta manera se propicia, además, el diálogo intercultural e inclusivo. Esa es la primera finalidad que viene y que tiene que ver con esto, ¿no? Yo lo resumí en expresión y comunicación de formas de ser, porque abarca muchas cosas que ya viene repetido a lo largo del plan, ¿no? La parte lingüística, étnica, cultural, del sexo, género, social y demás, todo lo viene embloqueando, como que no quiere dejar nada fuera, porque cada uno se puede expresar y comunicar desde lo que es, ¿no? Desde las formas de ser y de cómo conciben ellos el mundo, pero para crear este diálogo que es intercultural e inclusivo, ¿no? Esa es la primera finalidad que viene marcada y tenemos que favorecer eso, el diálogo intercultural e inclusivo donde todos quepan, donde todos formen parte de esa conversación. La segunda finalidad es la apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación mediante, ya vienen los elementos, la oralidad, la escucha, la lectura, la escritura, sensorialidad, percepción y composición de diversas producciones, ya sean orales, escritas, sonoras, visuales, corporales o hápticas, para aprender a interpretarlas, elaborarlas, disfrutarlas y utilizarlas con intención, tomando en cuenta la libertad creativa y las convenciones, estas convenciones que creamos en lo social, en lo que nos ponemos, vamos a decir, de acuerdo, y el respeto a esta libertad creativa. Entonces, entenderíamos el lenguaje como una construcción que tiene una apropiación y que va progresivamente a lo largo del programa de estudio. Hasta aquí, si quieres, comentamos estas dos más, Jonathan, para seguirle. Sí, en el primero, lo que me llama atención, en el plan de estudios, menciona que esta expresión y comunicación de sus formas de ser y estar en el mundo, pero estas tienen que ser para conformar y manifestar su identidad personal y colectiva. Y como los que ya leímos ahorita en el Consejo Técnico, todos los ejes articuladores van para allá, todos van a propiciar esta creación y conformación de la identidad personal de cada uno de los individuos o cada uno de los alumnos a partir de su realidad, a partir de esta toma de decisiones, a partir de este pensamiento crítico, de la igualdad de género, de la interculturalidad crítica y que son necesarias para que para convivir de manera armónica en la sociedad, para convivir con con la dignidad humana que se busca desde el artículo tercero y con el respeto para los derechos de todas las personas, no importando las características, ideologías, pensamientos, conocimientos, saberes que tengan, ¿no? Y dentro de la apropiación progresiva de la expresión y comunicación, pues vamos a ir en cada fase, en cada aspecto que vayamos trabajando este campo formativo, debemos ir incrementando este bagaje de conocimientos de los alumnos, de esta interpretación, esta expresión artística, oral, lingüística, cultural, y que esto nos va a llevar a que tengamos este aprecio por la diversidad, a este conocimiento amplio que a veces no se logra del todo, pero es lo que se busca, ¿no? Que conozcamos realmente lo que sucede en mi contexto local, regional, estatal, nacional, pero también lo internacional. ¿Para qué? Para que tengamos un panorama muy amplio en cuestión de la cultura, en cuestión de las expresiones que se viven a nivel mundial.
El micrófono creo que está apagado. Así es, Jonathan, te daba la razón. Decía que el siguiente punto que tenemos a hablar es el de la experimentación creativa y lúdica. Es otra de las finalidades que tiene este campo formativo. Esto tiene que provocar el disfrute de los elementos de las artes a partir de la interacción con manifestaciones culturales y artísticas en las que predomine una función estética para apreciarlas, reaccionar de manera afectiva ante ellas e interpretar sus sentidos y significados a través de la intuición, sensibilidad o análisis de sus componentes. Además de la posibilidad de considerar información adicional sobre los contextos. Esta tercera, tercera finalidad, pues creo que aporta mucho a la parte de artes, ¿no? Aquí ya tenemos que ver que en secundaria, por ejemplo, artes forma parte de este campo formativo. Igual en primaria, pues es artística, ¿no? Es la parte artística que está de la mano con el manejo de del lenguaje, del español, de la comunicación. Todavía como que cuesta mucho trabajo no separar las asignaturas, Jonathan, te lo digo. Estoy haciendo mi concepción así, tratando de hilar las ideas y digo, ah, caray, pero las particiones están tan estructuradas en nuestra mente de cómo funciona la escuela que va a ser un reto grande. Va a ser un reto grande que tenemos que afrontar, pero pues vamos a tener que ir aprendiendo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, y creo que esto es, no es, a final de cuentas, no es como tal nuestra culpa, sino que hemos venido desde el preescolar. De un sistema, sí, de un sistema. De un sistema que ha sido siempre segregado por asignaturas, siempre segregado por, en español vas a aprender esto, en matemáticas vas a aprender esto, en formación cívica vas a aprender esto, como que es un modelo un poco más segregado, ¿no? En donde vamos a limitar los conocimientos, y acá, ¿no? Acá, pues, podríamos decir así a primera vista, ¿qué tiene que ver artes con lenguajes? ¿Qué voy a desarrollar de oralidad en artes? Pero no, sí se puede integrar, sí se puede trabajar de la misma forma, y esta experimentación creativa y lúdica va a esta expresión que los alumnos, en todas las fases de aprendizaje, en todos los niveles educativos, pues, logran hacer, que a veces uno está limitado como maestro en las estrategias didácticas, no significa que un niño de preescolar, por ejemplo, pueda tener estas manifestaciones artísticas que en un nivel secundaria, en un nivel de primaria, también lo pueden hacer de acuerdo al nivel de complejidad de la misma estrategia que se está planteando. Sí, así es. Entonces aquí el consejo para los docentes pues es eso, no limitar la creatividad del estudiante, porque a veces nos sorprenden tanto con lo que ellos quieren hacer, que uno a lo mejor dice, ah, caray, pues yo no lo he visto de esa forma. O mira qué diferente forma de pensar, precisamente porque es una concepción distinta, no nada más en el grado de desarrollo que es un niño, sino también de donde viene, de la cultura que él tiene, de los saberes previos, de los saberes locales que está promoviendo. Entonces eso hay que saber enriquecerlo, hay que saber valorarlo y darles el lugar que corresponde. Así es, y nada más así como comentario, hace unos días tuve la oportunidad de estar trabajando con maestros de preescolar, aquí en la zona en donde estoy, y un maestro nos daba un ejemplo que para mí es significativo. Decía que en esta parte de la expresión y de creación, y de dar a conocer los conocimientos que los alumnos tienen, él les había planteado una situación, así quizá no es tan de este campo formativo, pero se puede relacionar para el grado de conocimiento, el grado de resolución de problemas que tienen los niños de preescolar, de primero, segundo, tercer grado de preescolar, y el planteamiento que él le hacía era, tengo tres mascotas, tres perritos, tengo tres perritos y tengo cuatro galletas, entonces, ¿qué haríamos para darle en igual cantidad a cada perrito las galletas? Y pues el maestro esperaba que dijera, bueno, una a cada uno y un pedacito a cada perrito. Lo que el niño le dijo, pues yo lo haría, lo que haría sería licuar las galletas, ponerle un poco de agua y darles un poco a cada uno. O sea, él buscó la solución de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a sus saberes, y se le hizo muy práctico esta solución. No está mal su solución, porque sí es una solución viable, ¿no?
Pero en esta parte de lenguajes, en esta parte de experimentación y de expresión, también vamos a encontrar a bastantes niños que tal vez en la oralidad no son tan, no van a un ritmo de aprendizaje conforme a los demás, pero, por ejemplo, en expresión a partir de un dibujo, a partir de la música, podemos ver que ellos también se están comunicando, también están expresando y también están creando situaciones en las cuales dan a conocer muchos aspectos de su vida cotidiana. Fíjate que pensé que ibas a decir que decía, pues me como una y una para cada quien. También. Y sería otra solución válida, ¿no? Sería otra solución válida, una para cada quien, incluyéndome a mí, pues ya, tiene todo su horario. Pero bueno, a lo mejor no le gustaban las galletas de perro, ¿no? Voy por la siguiente entonces, Jonathan. Finalidad de este campo es el establecimiento de vínculos afectivos y el despliegue de herramientas para diversificar las formas de aprendizaje por medio de experiencias, otra vez, artísticas, estéticas, como vehículos alternativos de expresión y comunicación de ideas, sueños, experiencias, sentimientos, puntos de vista y reflexiones. Entonces, aquí estamos ya hablando de cómo se va a relacionar el niño, el estudiante, específicamente con su forma de aprender. ¿Qué te está diciendo? Que aprendan a través del poema, a través de la canción, a través del dibujo, a través del cuento, de la creación literaria. O sea, todos estos, vamos a decir, contenidos que a lo mejor sí los conocíamos y los veíamos de tal, ahora hay que usarlos como estos vehículos de expresión y comunicación que le permitan al niño aprender, pues. Entonces, es usar el afecto que uno va creando o que uno crea, a través de lo que sientes para aprender. Está reconocido por las neurociencias que eso, aprendemos de dos maneras. Uno es la repetición, que pues uno sabrá quién satanice, ¿no? La repetición como parte de algo conductista, pero pues, el cerebro sí funciona así. Cuando tú repites mucho algo, te vuelves experto. Y yo no estoy hablando de planas, ¿no? Estoy hablando de por ejemplo, de tocar la guitarra. A medida que más toques la guitarra, más aprendes, pues. Es como así una relación. Y dos, a partir de la emoción, a partir de que disfrutes lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues a través de lo lúdico, a través de las creaciones que son de apreciación artística, del canto, del juego. Y en este caso específico, pues de estas expresiones artísticas estéticas que todos disfrutamos, ¿no? Yo no conozco una persona que no disfrute cantar. A lo mejor muchos no les gusta cantar, no porque no les guste, sino porque tienen el miedo a ser juzgados, ¿no? De decir, ah, no tenemos entonación. Exactamente, pues, o sea, pero eso que no sea una limitante para poder usar el aprendizaje, ¿no? Y hoy por hoy sí estamos, sobrellevando ese mito, ¿no? Hay artistas que cantan feísimo, pero son superartistas, ¿no? O sea, ahora puro autotune. Exactamente, puro autotune. Y ya. Entonces, sí, hay otro ejemplo ahora de eso, ¿no? Antes sí era como más tabú, ¿no? De, ah, este tiene voz, este no tiene voz, este puede o no. Ahorita estamos en una época que se van venciendo esos tabú y todo mundo puede ser lo que quiera ser en términos artísticos, ¿no? Sí, y eso es precisamente lo que busca este plan, ¿no? Que por ahí muchos compañeros han comentado, tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas malas, vamos a retomar lo bueno. Esta parte de que cada uno ahora puede ser lo que uno quiera y no dependemos tanto de lo que opinen las demás personas, siempre y cuando yo me sienta bien, me sienta con ese bienestar para realizar una actividad, pues creo que muchos hemos perdido la pena inclusive. Mi ejemplo, por ejemplo, a mí me da mucho pánico hablar frente a las personas. El primer día en la normal que me dijeron, tú vas a entregar la bandera en una primaria, me sudaban las manos, temblaba para ir. Y acá pues no podré tener la mejor voz, pero creo que cada uno va venciendo como que esos tabúes, ¿no? Que se tenían anteriormente, que no, él no tiene voz de locutor y no puede transmitir, por ejemplo, en Facebook. ¿Por qué? Porque no tiene las características ideales de un locutor, sino que ahora cada uno va practicando, cada uno va mejorando,
cada uno va realizando aspectos, y ya lo mencionabas muy bien, que nos agradan y que los hacemos con gusto, con mucha satisfacción, y eso es lo importante, ¿no? También el respeto que tenemos por las personas creo que ha ido incrementando por todas las características, por la interpretación, por cómo baila, por cómo se dirige al público. Creo que eso es abrir este panorama y ya no limitarnos a que alguien que está en YouTube tiene que ser con estas características en específico, o alguien que está frente a grupo tiene que ser con estas características en específico, y ese es el aprecio por la diversidad. Sí. Y aquí cuando hablas de artes, pues es prácticamente eso, ¿no? Ahorita se respeta y se valora lo que cada uno hace, pero el dilema sigue, ¿no? El dilema siempre está en cuestión de eso de el talento contra la pasión, ¿no? Es como que, porque hay artistas que son buenísimos en voz, pero no te transmiten el sentimiento. Y hay otros al revés, ¿no? Que te transmiten el sentimiento y no tendrán la voz y pegan en ese sentido. Entonces aquí, ese vínculo afectivo, estamos hablando específicamente de eso, ¿no? Pero utilizado no en el desarrollo de la habilidad del artista, sino en herramienta de aprendizaje que le permita al niño, a través de ese vínculo afectivo, pues utilizar lo que le gusta hacer para aprender. En este caso, las experiencias artísticas tienen que ver con eso, con el aprecio y la expresión, que sepa expresarse y que logre aprender a través de ese vínculo afectivo que va a crear, ¿no? Y bueno, esas son las cuatro finalidades, Jonathan. Y como maestros, creo que también nosotros deberíamos trabajar en estas cuatro finalidades, ¿no? Claro. Como maestros, claro. Como personas. Creo que esto debería ser generalizado, porque todos podemos tener esta expresión, comunicación, creación de nuestra identidad, esta apropiación progresiva, esta experimentación creativa y lúdica, estos vínculos afectivos, herramientas de aprendizaje, porque para llevarlos, para hacer que nuestros alumnos logren todo esto, nosotros también debemos de lograr estas cuatro finalidades como personas, como padres de familia, como hermanos y como maestros principalmente. Sí, efectivamente, vamos a hablar de dos cosas. Como personas creo que tenemos que saber desarrollarlos para precisamente entenderlos. Como maestros, bueno, tenemos que saber en la parte de la enseñanza, de la pedagogía, de nuestras intenciones, de nuestras estrategias, de nuestras formas de llevar a cabo los contenidos, las clases, tenemos que saber aterrizar en estas finalidades, obviamente tomando en cuenta también la parte interdisciplinar que dijimos, o sea, utilizar los demás contenidos de los otros campos formativos y la parte de los ejes articuladores para que el engrane, voy a hacer alusión a tu analogía, el engranaje de este reloj, pues esté al tiempo, ¿no? Esté al tiempo. ¿Es complicado? Pues probablemente al principio sea muy complicado porque no es algo que estemos acostumbrados a hacer y que nos va a salir mal. Pues probablemente también, y no hay que temerle al error, no hay que temerle al error, es que a veces está satanizado, pero a mí me gusta la analogía de la tecnología, la versión 1.0 de todo, es la peor versión de todas siempre, porque es la primera que salió, y ahí va, y ya después te vas dando cuenta que sale la 1.1 hasta la 1.5, y dices, pues ya tiene las mejoras. El mismo Facebook, por el que estemos transmitiendo ahorita, tú date la cuenta cómo era Facebook en el 2011, 2010 que empezó, 2009 aquí en México, y era un muro. Sí. ¿Qué es eso del muro? Pues el muro ahí donde escribes y pones el mensaje, o sea, le vas y le rayas el muro al otro, ¿qué pasa? O sea, era otra manera de verlo, ¿no? Ahora se usa para videos, fotos, hay me gustas, hay diferentes reacciones, antes nomás era el me gusta y ya, ahora hay me entristece y demás, o sea, todo va cambiando y evolucionando a medida que va mejorando. Creo que la práctica docente pues va a tender a ser lo mismo, al principio va a estar más rústica y va a tocar algunos aspectos, pero a medida que reflexionemos nosotros como maestros vamos a poder desarrollarla e irla mejorando día a día, ¿no? Que es la finalidad de muchos de los canales que tenemos nosotros, ¿no? De que la práctica se vaya profesionalizando hacia lo que conlleva, ¿no? Sí, y esto, a final de cuentas, es un proceso. Así es. Y los procesos, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es entrenamiento deportivo, y mencionan todo lo que es evaluable, es mejorable. Y esto es igual, se va a evaluar, se van a tomar consideraciones, y tenemos que ir progresando con la implementación y con el
desarrollo de estas finalidades de cada uno de los campos formativos. Además que la mención que hacías, ¿no? La práctica, dijeron por ahí, la práctica hace al maestro. Entonces hay que intentarlo, no hay que quedarnos con la idea de es muy complejo y ya. No, sino que hay que intentarlo, hay que ir un poquito más allá, y creo que como maestros todos tenemos esa capacidad para afrontar estos retos, que son retos, son grandes retos, pero que sí los podemos hacer. Lo vimos en la pandemia. Muchos de nosotros creo que no conocíamos varias plataformas digitales, por ejemplo, Kahoot, Quizzes, Menti, Nearpad, inclusive, conociendo aquí al maestro Andrés Morales, me presentó esta plataforma de Restream, que hace un mes yo no conocía, y que eso apertura, ¿no? Eso hace que cada uno de nosotros vaya conociendo más, vaya afrontando estos retos, vaya mejorando también en nuestra propia práctica. Sí. Y así es, ¿no? A medida que creamos comunidad, se abren este tipo de espacios en los que podemos platicar de lo que viene y nos sirve de estudio a todos, ¿no? Entonces, el campo formativo, ya recapitulando, de lenguajes, número uno, es lenguajes, porque no nomás es la lengua española, ¿no? Es varias lenguas, ¿no? ¿Qué aspectos se vienen? La oralidad, la expresión artística, sí, la lectura, la escritura, la comunicación. Y número dos, tiene cuatro finalidades, que son estas que están en pantalla: expresión y comunicación de formas de ser, apropiación progresiva a lo largo de todo la educación básica, una experimentación creativa y lúdica a través de estas artes también, y la creación de vínculos afectivos y despliegue de herramientas de aprendizaje para favorecer estas apropiaciones del uso de la lengua. Y bueno, pues aquí yo creo que aquí ya termina, mi querido. Yo te agradezco mucho, mi querido Jonathan. Aquí puse mi red. No sé si qué otras cosas quieras comentar. Si quieres que compartir algo así rapidito. Dale. A ver, si puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ahí está. Sí, creo sí, que comparte. Ya se logra ver. Espérame, verás, lo voy a hacer. Aquí está ya. Dale, ahí está. Bueno, eso nada más es ya como un panorama general. Ya cada uno de nosotros va a tener que leerlo. Me di a la tarea tantito así de buscar qué es lo que buscamos en cada fase de aprendizaje. Ok, en cada fase, por ejemplo, en la fase 2, que es preescolar. Vean, vamos a buscar que los niños desarrollen y amplíen sus posibilidades para usar diversos lenguajes. Y lo demás, pues, es lo que ya habíamos comentado, así como expresar ideas, emociones, gustos, opiniones, pensamientos y saberes. ¿Vale? Eso es lo que se busca principalmente en preescolar. Aquí es un abstract, porque si no, nos llevaríamos otras 2 horas aquí sí, claro. En la transmisión, ¿sale? En la fase 3, que es primero y segundo de primaria, que es que los niños, niñas y bueno, las niñas y niños avancen en el uso gradual y continuo de múltiples lenguajes y la adquisición de la lengua escrita. Vean, primero y segundo de primaria, lengua escrita, adquisición de la lengua escrita, y esta cobra relevancia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a este proceso de formalización de la lengua escrita. Ya no, bueno, quizá vayamos a modificar tantito esta parte de que primer grado de primaria en diciembre, el niño tiene que saber leer y escribir. Ya no, sale la fase 3, menciona que primero y segundo de primaria, que es un aspecto que también ya se manejaba en el programa de aprendizajes. Claro, primero y segundo de primaria es para formalizar la lengua escrita y también desarrollar el pensamiento y las habilidades comunicativas a partir de contextos lúdicos, estéticos, artísticos, lo que habíamos platicado. En la fase 4, tercero y cuarto de primaria, campo formativo igual lenguajes, amplíen las posibilidades de participación en prácticas sociales de los lenguajes. Como ven acá, ya vamos transitando de lo individual a lo colectivo, a esta parte social ya, y vamos a ver oralidad, lectura, escritura, como también lenguajes, perdón, artísticos. Quinto y sexto de primaria, uso de lenguajes oral, escrito y artístico, a partir del contexto y la situación de cada uno de los estudiantes. Y en secundaria, vamos a profundizar en todos estos elementos, la recepción y la expresión, además fomentar el aprecio
e interpretación de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, además de compartir experiencias individuales, colectivas, para favorecer la alteridad, impulsa el acceso a saberes y estrategias para seguir aprendiendo, ¿sale? Entonces, esos elementos, de manera muy general y muy rápida, vemos que el campo formativo de lenguajes tiene ciertas características en cada uno de los niveles educativos en los cuales estamos trabajando. Y esto lo vamos a encontrar en los documentos de la fase intensiva, de la semana, perdón, del taller intensivo de enero, donde vienen los avances del programa sintético. Viene esta parte de lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien, sí. Bueno, pues ya, esas dices que están en los programas sintéticos, ¿no? Así es, programas sintéticos. Ok, muy bien. Pues ahí eso complementa muy bien todo lo que vimos ahorita con relación a los otros, o sea, lo que dice el programa de estudios en sí, en lo general, ya en el programa sintético ya te da una especificación más clara para cada uno de los fases, que eso es lo que ya el docente va a ir buscando para ir desarrollando cada uno de sus clases o cada una del programa del grado específico, ¿no? Así es. Y también, pues, ahí vamos a encontrar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada una de las fases y cada uno de los niveles. Sí, sí, sí. Maestras, maestros, si tienen algún comentario, déjenlo ahí en cualquiera de los canales o en cualquiera de las plataformas. Y recuerden ir a YouTube. Busquen el canal Aprender a Enseñar, que es del maestro Andrés Morales. También lo encuentran en Facebook, ¿verdad? Sí, en Facebook y en YouTube estamos como Aprender a Enseñar. En TikTok también estamos, pero es sin la ñ, ¿no? Aprender a Enseñar. A Enseñar. Sí, sí, porque bebé. No puedes usar ese, el algoritmo. Digo, no usan ñ. Los de allá, y bueno, no me dejó ponerlo. No tengo muchos videos, pero estamos ahí creando contenido que subimos a las distintas redes para apoyar. Y bueno, ya aquí vi ya que tomaste, ¿no? Aprender a Enseñar en YouTube y en Facebook. Y pues también en Educar y Blog, ¿no? Estoy viendo que tienes en YouTube y en Facebook también, ¿no? Sí, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en Twitter, en donde quiera estamos metidos también. ¿Sales? Que no tienen pretexto, maestras, maestras, de no seguir al maestro Andrés Morales o también de seguir a Educar el Blog. Recuerden, canal Aprender a Enseñar del maestro, para que vayan para allá ahorita mismo y se suscriban a su canal. Pongan en el video ahí, en el video que vean ahí, dije, vengo de Educar el Blog a saludar de parte del maestro Jonathan. Sí, me da mucho gusto cuando ponen comentarios y ya digo, hola maestra, qué bueno que le gustó, qué bueno que lo vio, porque se trata de interactuar. Esto que hacemos, lo hacemos para interactuar, no nada más para decir, hablar y todo y aprender, sino de que vayamos interactuando entre todos. Se crean las comunidades y salen mejores cosas. Ahí nos van orientando también qué tipo de charlas les gustaría que traigamos, qué tipo de videos les gusta. Yo tengo un video ahí, fíjate, ahorita que hice vida educativa. Tengo un video de una visita que hice a Puerto Peñasco, a una escuela que está enfrente del mar. Entonces, no sé si les ha tocado verlo, pero lo pueden ver, está muy padre esa parte de los videos de contenido que estoy creando ahora. Se llama el video ese, visita Puerto Peñasco a la escuela con la mejor vista, ¿no? Ahí, ese es de los últimos que subí, ahí está, mira. Y está muy padre ese video, dura 15 minutos. Hago el recorrido desde que me voy aquí por toda la vegetación, fauna, lo que fui viendo, llegué a la escuela, lo que hice. Ese es una, mira, es un blog básicamente, ¿no? Dale, así que vayan al canal del maestro, suscríbanse, ven, nosotros ya estamos suscritos acá. Ahí siempre activen aquí todas las campanitas, activen la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cuando haya una transmisión o un directo del maestro. Vamos a vernos aquí mismo, dale, entonces aquí pueden ir, vayan, suscríbanse y los que deseen también unirse al canal del maestro Andrés. Con ese también. Video que estaba, ¿verdad? Para que lo adelantes y veas la vista que tiene esa escuela. Nada más para presumirles lo que vemos aquí en Sonora. Bueno. Adelántale más o menos al minuto. Dale, 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 dale. Ahí, 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 atrás, atrás. Ahí, 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 más o menos ahí. Ahí, ándale. Mira. Digo, pues se ve medio pausadón, ahí es donde interactué, pero
Más atrásito es donde se veía la vista al mar. Esa es la escuela, está enfrente del malecón de Puerto Peñasco, se llama Ventura Getena, y cuando llegas ahí a la escuela, pues ahí es donde acabo de dar vuelta, es el malecón prácticamente, y eso es lo que se ve todos los días desde esa escuela. Es lo que pueden ver, el mar, las palmeras, o sea, es una vista sumamente hermosa, pero pues ahí les narro toda la experiencia y tiene que ver con eso, con la vida educativa, les digo. A mí me toca visitar escuelas porque soy jefe de sector y bueno, estoy tratando de documentar algunas de este tipo de experiencias que tenemos en el desierto, en la playa, en todo lo que nos toque por acá. Sí, está muy bonito ese video. Así es, entonces, vayan al canal Ander a Enseñar en YouTube, ¿sale? Suscríbanse para que el maestro Andrés, bueno, que les lleguen las notificaciones de cuando el maestro Andrés esté compartiendo contenido, y recuerden, aquí en la sección de en vivo, están platicando con la maestra Jimena todos los ejes articuladores, pero sí a mucho detalle. ¿Vale? La crítica, ahí nos soltamos ya con lo que pensamos, yo le digo y todo, porque sí hay cuestiones que hacen ruido y uno dice, ok, vamos viendo, vamos dando puntos de vista para que uno, un docente con su pensamiento crítico pueda pues abordarlo de la mejor manera que pueda. Estoy viendo aquí ya los... Dice, ya lo vi, profe, se levantó a las 5 de la mañana. Dice, sí, es cuando me toca ir. Es que mi sector son más de 500 kilómetros en recorrido lineal de carretera. Entonces, ay, cuando me toca ir para aquellos lados, no, hombre, me levanto bien, bien temprano, ¿no? Pero lo documento, pues, para que se disfrute también, ya con una buena calidad. A 60 FPS, se ve bien bonito todo lo que está ahí, ¿no? Y saludos para... a todos los que nos están ahí. Alguien me preguntó, bueno, alguien preguntaba acá, no sé qué canal le estén preguntando, pero dice, ¿cuándo iniciarán su curso para promoción horizontal? Maestro Andrés, ¿usted va a tener curso para promoción? No, yo no tengo curso de promoción horizontal, pues yo no sé si Educare Blog tiene. Sí, nosotros sí. Adelante está usted, entonces. Para los que estén interesados en el curso o el acompañamiento, no es un curso, es un acompañamiento que les damos para promoción horizontal, aún no tenemos fechas porque nos gusta esperar el acuerdo. Cuando se publique el acuerdo, ya tenemos nosotros las características que van a pedir. Entonces, a partir de ahí ya podemos iniciar. Creo que el acuerdo sale en marzo. Entonces, nosotros estaríamos iniciando por ahí de abril o mayo con el proceso de acompañamiento. Actualmente tenemos únicamente el de promoción vertical, que estamos trabajando con los maestros. Si desean incorporarse el de promoción horizontal, nos pueden mandar mensajito a la página para tenerlos ya en consideración, porque nuestros grupos son pequeños. ¿Por qué pequeños? Para tener esa atención personalizada con cada uno de ustedes y creo que y brindarles ese servicio que ustedes se merecen, ¿sale? Que si tienen una duda nos pueden mandar mensaje, nos pueden llamar y con gusto estamos ahí trabajando con ustedes. Saludos al Fortachón también de Educación Física que por aquí está. Sí, sí lo vi, aquí está poniendo cosas, le ha gustado la colaboración. Saludate hasta donde ande el Fortachón. Si no me equivoco es Pachuca y si no, pues dime. Que escriba ahí donde. Y nos gustaría, maestros, que nos escriban desde dónde nos están viendo. Estamos acá, Sonora, Chiapas, así que nos gustaría mucho leerlos. Y maestros, en próximos días vamos a estar haciendo otras transmisiones para abordar los demás campos formativos también. No nos vamos a quedar únicamente con el del lenguaje, sino que vamos a estar trabajando cada uno de ellos. También ustedes, ¿verdad? En sus colaboraciones del jueves están trabajando esto. Estamos trabajando cada jueves con la maestra Jimena en Educación Hoy, ya titulado el podcast Educación Hoy, Jimena Vela y un servidor. Y estamos con los martes de Eduverso, que también ahí tocamos a veces temas de formación o de diferentes, ¿no? Este martes pues sí tocamos un tema de polémica, vamos a decir así, que tocamos el de los académicos contra... versus los edutubers o los youtubers, ¿no? Y pues entró Daniel Carrión a verlo, pues pueden checar ahí en el canal, están todos. Está la lista de reproducción, pues con los 60 y tantos episodios que ya tenemos, el canal ya está más o menos organizado con ese tipo de contenido. Pues muchas gracias, Jonathan, por la colaboración. Aquí en Fortación me decía, tu invitado, pues en realidad Jonathan es el que me invitó a mí, pero yo me colé a transmitir, así que pues vamos a decir la colaboración en sí, ¿no? Colaboración. Mucho que hayas, pues que me hayas dicho y pues que se haya dado, estoy muy contento con ello, ¿no? Muchas gracias. Y bien, maestros, ahí nos están poniendo desde dónde
saludan Tabasco, Guanajuato, Tulancingo, Hidalgo, el Fortachón de Educación Física. Es un gusto siempre compartir con ustedes y recuerden seguirnos, compartir la transmisión, unirse al canal del Maestro Andrés, suscribirse en YouTube, porque vamos a seguir compartiendo esta información que la hacemos con el mayor de los gustos, con el mayor de los placeres, tratando de que entre todos vayamos aprendiendo y comprendiendo este nuevo plan de estudios que ya está caminando, avanzando un poquito a poquito, pero está avanzando. Así es. Pues yo creo que con esto ya vamos terminando, ¿no, mi querido Jonathan? Vamos terminando y pues agradecerle también a toda la gente por estarse informando, por estarse profesionalizando, por estarse formando, creando estos círculos de estudio, estas comunidades de aprendizaje que precisamente permiten que los profesores y las profesoras del todo el país pues sean los mejores profesores que pueden ser. Esa es una de las finalidades, creo yo, de todos los que estamos en esto, buscar que la educación del país avance a través de esto que es formación docente, a través de redes sociales, ¿no? O sea, es formación docente no tan formal, pero sí le apunta a eso, ¿no? Donde podamos expresar, opinar y aportar, ¿no? Así que los comentarios siempre son bienvenidos, que nos permiten construir, ¿no? Desde lo constructivo. Muy bien, maestros, nos vemos en una próxima transmisión, que la pasen muy bien, descansen, bueno, todavía no, mañana es viernes, último día, y después ya a descansar como se merece. Que tengan un excelente noche, maestros. Adiós. Adiós.